Muy buenas tardes, socios. Bienvenidos a esta presentación de Tecnologías Skyway, donde hablamos de temas de duplicación. Nosotros vamos a hablar esta tarde acerca de los temas de duplicación. Bienvenidos a las personas que se van conectando. Por favor, me confirman ahí con un 1 en el chat si se está escuchando bien, si se está viendo bien, para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación de la tarde de hoy. Les agradezco por estar acá conectados. Los saludo desde Colombia. En este momento me encuentro precisamente por otro departamento de nuestro país. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Acá me encuentro hoy desde un lugar maravilloso que se llama el desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila, en Colombia. Acá vamos conociendo lugares y precisamente de eso les quiero conversar hoy, de temas de duplicación, porque estamos hablando de una manera como nosotros podemos ir duplicando nuestra información e ir conociendo cada vez mayores y mejores lugares del planeta, no solo acá en Colombia, sino desde donde se conecten cada uno de ustedes. Saludos ahí a las personas que están conectados y si me quieren compartir desde qué lugares se conectan, súper chévere para saber con quiénes compartimos en la tarde de hoy. Vamos a dar entonces inicio y les quiero compartir acá pantalla para que puedan ver entonces de qué vamos a hablar en la tarde de hoy. Vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito. Cuando nosotros estamos hablando de pasos sencillos que conducen al éxito, es la temática en donde vamos a hablar precisamente de la duplicación. Cuando estamos hablando de duplicación, vamos a hablar también acá primero que todo, de pronto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo, soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios y soy inversionista de tecnologías Skyway desde finales del año 2016. Hoy por hoy tengo rango experto en Skyward Community, así que quiero compartirles precisamente y cómo llega uno a esos rangos, precisamente haciendo duplicación para ir creciendo en nuestra empresa. Vamos a hablar primero entonces acá de esta primera diapositiva. Y esta primera diapositiva lo que nos cuenta acá es que vamos a hablar de profundidad versus ancho o por qué la gente falla. Vamos a hablar precisamente de ese primer tema. Cuando nosotros vamos construyendo estructuras en el marketing en red, es importante primero que todo entender el objetivo, lo que quiero lograr. Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme en encontrar personas, miembros para mi equipo que estén comprometidos como yo lo estoy o que quieran estar dispuestos a tener éxito. Cuando yo les hablo acerca de esto es porque precisamente necesitamos conocer personas que quieran, como yo les digo, comerse el mundo a pedacitos, pero que lo hagamos de una manera disciplinada, que principalmente cuando lo hagan de manera correcta, que hagan esa duplicación de la información y precisamente el primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos. La idea es que estemos trabajando mínimo con 5, mínimo con 3, máximo con 5. ¿Por qué nosotros hablamos de un mínimo y un máximo en esta primera parte? Porque es que necesitamos lograr captar la atención, necesitamos que ellos tengan la información clara, concisa, y si hacemos grupos demasiado grandes, pues de pronto no podremos darle respuesta a las inquietudes que se puedan ir presentando. Debemos profundizar al menos en 3 niveles para enseñar a nuestros clientes a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos 3 niveles en profundidad en nuestra estructura, así como se los voy mostrando acá. Mira, nosotros estamos acá en el centro de esta imagen. Vamos compartiendo información con varias personas. La idea es que sea por lo menos unas 3 o 5, como les estoy mencionando. Cuando vamos a esta otra diapositiva, pues estamos hablando precisamente de que por lo menos 3 niveles en profundidad. Si yo voy haciendo la misma tarea y si le voy explicando a la gente de la misma manera, pues si yo tengo 5 personas en mi primera línea, lo que se espera es que en la segunda tengamos por lo menos 25 personas. Y así sucesivamente irla multiplicando de 5 en 5 por la cantidad que vayamos teniendo en cada una de las líneas. Así vamos a ir creciendo de manera exponencial. Así podremos ir duplicando la información y así mismo podremos empezar a ver resultados también económicos. Puesto que a medida que van creciendo,
pues la idea es que cada uno de ellos, al traer sus nuevos invitados o participantes del proyecto, pues podremos tener muchísimos mejores resultados, ¿verdad? Una vez que los tengamos registrados y empecemos a trabajar, el objetivo es enseñar a cada uno de los compañeros y que ellos a su vez empiecen a enseñar o a sus nuevos socios. De esa manera nosotros tenemos que irlos entrenando, entrenando poco a poco, enseñarles el sistema, cómo construir e implementar el sistema. Vamos, el sistema, nos hacemos referencia precisamente al sistema de duplicación. Al principio es importante crear un sistema de comunicación y es el sistema de trabajo en red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones públicas, seminarios web, reuniones, conferencias, así como yo se los estoy mencionando acá. Miren, si nosotros estamos atentos a la información que nos van compartiendo de manera periódica también en nuestra página oficial, en nuestras oficinas virtuales, ahí se van a dar cuenta los días y los horarios en los cuales se están haciendo presentaciones. Así podremos nosotros estar atentos para el crecimiento de todo lo que está pasando con nuestra compañía. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos diferentes. De una manera lo puedo hacer yo, de otra manera lo pueden hacer las personas que están acá en sala, y cada quien puede hacerlo de una manera diferente. Lo importante es que la temática sea la misma y que estemos acorde a todos los lineamientos que la compañía nos está entregando. Lo que es posible duplicar muy eficazmente es el sistema como tal. Nosotros tenemos unos sistemas en los cuales la empresa nos entrega todo el material, nos va entregando toda la información. A los clientes o a los nuevos socios que nosotros vayamos a traer a nuestro negocio, se les debe enseñar a comportarse, qué acciones realizar en el sistema para que su negocio funcione y tenga éxito. Nuestros socios deben aprender a invitar a sus nuevos socios potenciales a reuniones, a seminarios web, a presentaciones públicas. ¿Qué se le recomienda siempre normalmente a la gente cuando va a hacer una reunión? Que por lo menos empiece a contactar a sus invitados de unos 10 a 15 minutos antes, que les mande por lo menos unos mensajitos recordándoles que ya es hora de iniciar el Zoom o la presentación a la cual se va a llevar a cabo. Cuando hacemos presentaciones presenciales, ahora después de todo lo que está pasando con pues que ya estamos levantando un poquitico todos esos temas o restricciones con lo del COVID, pues empecemos a hacer reuniones. Precisamente yo durante estos días estaba haciendo el tema de duplicación. Ese tema de duplicación lo estaba haciendo precisamente compartiendo con la información con diferente gente en diferentes municipios, compartiéndoles toda esta visión y todo lo que nosotros estamos desarrollando con tecnologías Skype. Permítanme un segundo y ustedes me confirman si se está escuchando bien ahí con un 1 y si no, voy a ver si podemos mejorar también un poquito el sonido porque me estaban diciendo por acá que se escucha mucho ruido de fondo. Permítanme un segundo a ver si lo podemos mejorar acá un poquitico más. Déjenme un segundo, yo organizo por acá. Ahí colóquenme nuevamente con un 1 si se está escuchando bien. Si me siguen ahí en la presentación, ahí me confirman, por favor, si se escucha mejor así. Les agradezco, me confirmen ahí. Ok. A ver. Hola, mis socios, ahí estoy chequeando. Permítanme un segundito. Yo reviso por acá. Alguno de los que está ahí me confirma, puede ser con el 1. Sí, efectivamente se está escuchando y mejoró de pronto el sonido. Ok, listo. Por ahí les agradezco. Entonces, ahí me están diciendo que sí. Ay, permítanme, a ver. Dame un segundito. Yo vuelvo y chequeo por acá. Perfecto, listo. Entonces, seguimos acá con la presentación. Acá entonces yo les estaba diciendo, a ver que alguien me está preguntando por acá que no ha podido conectarse, le estoy dando la explicacioncita porque están ingresando ya a la sala, entonces acá se los estoy colocando nuevamente, discúlpenme ahí a los socios que sí ya están conectados y vamos entrando acá entonces, verificando entonces sonido, listo, sigamos.
Vamos a seguir entonces acá y acá les sigo mostrando lo del tema de nuestro sistema. Cuando nosotros estamos acá en nuestro sistema, entonces permítanme que quiero también compartirles. Quiero compartirles acá también precisamente nuestra pantalla. Voy a compartirles nuestra oficina virtual para que ustedes también estén al tanto de todo esto que está sucediendo en nuestra oficina virtual. Mira, voy a dejar de compartir acá el de la presentación y voy a compartirles acá un momentico también la pantalla de cómo nosotros podemos ingresar a nuestro back office. Cuando nosotros estamos en nuestro back office, vamos a precisamente a tener la oportunidad de ver toda la información que tenemos en nuestra página, en nuestra oficina y todo lo que las herramientas que nosotros tenemos ahí. Miren, cuando estamos acá, acá estoy en una cuenta de un sueldo, yo vamos a mirar acá, por decir, en el plan de remuneración nosotros podemos encontrar acá un material que es muy práctico para nosotros poder desarrollar nuestro tema de duplicación. ¿Y cuál es la mejor herramienta? Pues aprender nuestro plan de mercadeo. ¿Dónde podemos encontrar nuestro plan de mercadeo? Lo podemos adquirir directamente acá en la oficina virtual donde dice para socios. Y acá donde dice para socios nos podemos ir acá precisamente a la pestaña que dice plan de remuneración. Mire, acá nos lo van mostrando de diferentes maneras. El progreso de recompensas con un premio. Acá nosotros podemos ir mirando. Recuerden que existen tres niveles y dentro de cada nivel existen unos rangos. Ejemplo, tenemos el nivel inicial y donde podemos nosotros ser socios, asesores o líderes. Tenemos el nivel medio en donde podemos ser maestro, experto o top experto. Y el nivel más alto que tenemos dentro de la compañía es el de Skyway experto. De esa manera nosotros vamos a ir publicando la información para que cada una de las personas entienda cómo lo puede hacer. Ejemplo, cuando nosotros apenas somos socios dentro de nuestra compañía, pues sencillamente lo podemos hacer de manera gratuita. Cuando nosotros somos socios acá dentro de la empresa, podemos acá registrarnos de manera gratuita y podemos empezar a desarrollar el negocio dentro de nuestra compañía. Eso es una oportunidad tremenda para varias personas. Permítame un segundo. Eso es una oportunidad tremenda para las personas que de pronto no tienen la oportunidad de tener el dinero para poder ingresar, pero que quieren efectivamente trabajar, que quieren efectivamente desarrollar el negocio y generarse en ingresos. Hay muchas personas que a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia, pues no han tenido oportunidades de empleo ni han tenido oportunidades de generarse en ingresos de otra manera. Esta es una oportunidad tremenda que nosotros les podemos compartir a ellos. ¿Para qué? Para que puedan trabajar desde la comodidad de su casa, que hagan la duplicación de la información y de esa manera puedan acceder a recursos, puedan acceder a ingresos para que puedan estar viviendo tranquilamente. Yo, en lo particular, he venido siendo un ejemplo para mis equipos de trabajo y para la gente que me pueda seguir. Yo me la paso, pues me gusta mucho viajar. Y pues esta es una empresa que me ha permitido ir conociendo diferentes lugares y que a medida que voy conociendo esos lugares, pues le voy compartiendo la información a la gente. Voy duplicando y voy tratando de hacer nuevos socios en diferentes lugares. Simplemente duplico la información. Así tan sencillo como cuando ustedes van a cine y ven una película. Si a ustedes les gustó esa película, normalmente lo que hacen es compartir esa experiencia o simplemente mencionarle a las personas que les gustó mucho, que les pareció súper buena y que se la recomiendan para que la puedan ver. Eso mismo podemos hacer acá. Si ustedes conectan con la visión que estamos haciendo con Tecnologías Skyway, lo único que tenemos que hacer es compartir la información con nuevas personas. Que es la gran ventaja que tenemos, que cuando nosotros compartimos un video, compartimos una información de que vimos una película, pues normalmente nosotros no nos van a dar ningún beneficio. No nos van a dar ninguna comisión ni nada por el estilo. En cambio, cuando nosotros lo estamos haciendo con Tecnologías Skyway, podemos recibir como mínimo un 15% de comisión. Un 15% mínimo de comisión, ¿por qué? Porque es que dentro de nuestro plan de mercadeo, recuerden que entre más socios podamos traer en nuestra primera línea, podemos ganar entre un 15% y un 18% de comisión. Así que aprovechen esas oportunidades, aprovechen todo lo que estamos teniendo nosotros acá.
Asimismo, cuando vamos creciendo, y por eso yo les dije que traigan por lo menos de 3 a 5 socios y empiecen a hacer ese trabajo para llevarlos hasta por lo menos 3 niveles en profundidad. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan ir creciendo en rangos. ¿Para qué les sirve crecer en rangos? Vamos a tratar acá también de descargar entonces nuestro plan de mercadeo en el PowerPoint que tiene la compañía. Cuando nosotros descargamos acá la información, podemos ver en detalle cada una de las cosas que nos piden. Ejemplo, cuando nosotros somos socios, simplemente vamos a tener que registrarnos, validar nuestros documentos y ya podemos simplemente ser socios, como les dije anteriormente, sin hacer ningún tipo de inversión. Y vamos a ganar 4 niveles en profundidad. Cuando ya subimos al rango de asesor, sí debemos empezar a tener unas condiciones mínimas para poder ir escalando en cada uno de ellos. Ejemplo, ¿cómo convertirse en un asesor? Acá nos dice, aumente su nivel de inversión personal hasta al menos $100. Segundo, asegúrese de que su primera línea tenga al menos 2 personas con un volumen de inversión personal no menor de $100. Tercero, verifique que la cantidad total de las inversiones personales, inversiones de su primera línea, sea no menor de $300. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente yo tengo que tener una inversión de 100 y debo tener socios en primera línea que la sumatoria de ellos me dé por lo menos entre los 3, $300. Pero 2 socios que tengan 2 de 100. Si yo les estoy diciendo que arranco, por eso les digo que como mínimo 3, porque miren que acá con esto ya pueden empezar a subir de rango dentro de la compañía. Pero si ustedes tienen 5, pues sencillo, van cumpliendo con estas condiciones y van haciendo pinitos para los siguientes niveles. Ejemplo, cuando yo llego a líder, acá ya me están diciendo, la estructura se empieza a manejar prácticamente de la misma manera. Inversiones personales, una mínima inversión de 2 o 3 socios en primera línea con unas condiciones especiales y de ahí para adelante puedo tener sumatoria de varios socios. Ejemplo, cuando yo estoy acá en rango líder, me piden que yo debo tener una inversión personal mínima de $200. Mírenlo acá. Segunda, asegúrese de que su primera línea tenga al menos 3 personas. ¿Sí ven? Al menos 3 personas en su primera línea con un nivel de inversión personal no menor de $200. ¿Ya ven? Si yo tengo 3 de 200, serían $600. ¿Qué? 2 por 3, 6. $600. Y la mía, 200, serían $800. Pero tengan cuidado a la tercera condición. La tercera condición nos dice, verifique que la cantidad total de las inversiones personales e inversiones de su primera línea sea no menor de 2,000. ¿Sí ven por qué les estamos diciendo que por lo menos tengan de 3 a 5? Porque es que ahí, si usted tiene las condiciones mínimas en los 2 primeros puntos, está sumando $800, pero le estaría faltando $1,200 para cumplir con las condiciones de subir al rango de líder. Si usted tiene por lo menos, no sé, acá ya tenemos 3 y la mía son 4, pero si usted tiene acá otra cantidad de socios, pueden ser todos de a $200, no importa. Pero tiene que sumar entre usted y la primera línea $2,000. Puede que los otros socios, solo uno tenga una inversión de 1,000 o 2 de 1,000, pero si usted no cumple con un tercero acá, pues mire que va a estar fallando. Tiene que tener en cuenta las condiciones para que usted pueda llegar a este rango de líder. Vuelvo y lo hago un poco más despacio para que sea más claro. Puede que yo tenga mi inversión de 200, perfecto, cumplí con la primera. Y resulta que tengo 2 socios de $2,000 en la primera línea. Yo tengo 2 socios de $2,000 y tengo una inversión personal de 200, ¿cierto? 2 socios de $1,000 y una inversión de 200. ¿Quiere decir que yo subiría líder o no subiría líder? Por favor, coméntenme ahí en el chat si ustedes creen que subiría o no subiría. Por acá veo que me está contestando Juan y me está diciendo que no. Exacto, correcto. No estoy subiendo a rango de líder precisamente porque me faltaría todavía una tercera persona para poderme subir a ese rango. Y esa persona mínimo tendría que tener una inversión de $200. Entonces tengan eso presente a la hora de hacer sus crecimientos y sus duplicaciones. Porque es que si no lo hacen, pues entonces no va a ser posible que ustedes puedan ir subiendo en estas categorías. Así que ténganlo muy presente para que no vayan a cometer errores a la hora de ir creciendo y después digan,
Venga, no, es que la compañía no me está cumpliendo y yo ya tengo gente con varias inversiones, pero no estoy subiendo en los rangos como me dicen ahí dentro del sistema. No, no es eso. Sencillamente es que tenemos que tener claro cuáles son las condiciones. Vamos al siguiente, rápidamente para no demorarnos tanto acá en esta parte. Vámonos acá por decir al rango de asesor. Cuando yo ya estoy acá en el rango de asesor, no, perdón, en el nivel medio, y ya llego al rango de maestro, acá ya me piden otras condiciones. Mire, mi inversión personal debe ser de mínimo $1,000. Adicional a eso, tres personas en primera línea con 200. Se sigue manteniendo la misma condición del rango anterior, pero la sumatoria entre la mía y el primer nivel ya debe ser de $5,000. Mírenlo acá. Cuando yo ya estoy llegando ahí, empiezan a pasar otra serie de cosas como cuáles. Yo voy generando también mayores niveles en profundidad, como lo están viendo acá, miren. Yo ya no estoy ganando 4 como en el primer nivel, ni 5 como en el segundo, sino acá yo ya llego hasta 9 niveles en profundidad. Así que miren las ventajas que se empiezan a tener acá. Y cuando usted está teniendo esas 5 personas, pues en el tema de duplicación, miren lo que está sucediendo. Vámonos ahora aquí. Miren lo que sucede acá, ejemplo, en el rango de experto. Cuando yo llego al rango experto, acá me van diciendo que yo ya tengo que tener 5 mil como inversión personal. Tres, y acá mire cómo va cambiando un poquitico las condiciones. Por favor, présteme atención acá en esta parte. Asegúrese de que su estructura tenga al menos tres maestros, mire, o sea que a medida que yo quiero ir subiendo, tengo que ir teniendo mínimo tres personas en el nivel inmediatamente anterior que vayan llegando al rango que yo estoy dejando. En este caso, en el rango maestro. Dos en la primera línea y uno en cualquier otra línea, pero en una rama diferente. ¿A qué hace referencia eso? Mírenlo acá. Acá nos lo están mostrando gráficamente. Cuando yo lo estoy haciendo de esa manera, tengo que tener dos en primera línea y alguien en una rama diferente, no importa, miren. Entonces se me salta, ya no lo tengo en primera línea, sino por allá más abajo, pero tengo a ese maestro. Tercera condición. Y dice dos en la primera línea y uno en cualquier otra línea, pero en una rama diferente, no importa, ahí ya lo que les mencioné. Verifique que la cantidad total de inversiones personales, inversiones de su primera línea, sea no menor de $10,000. Seguimos manteniendo las condiciones que les dije en las anteriores. Tengo que tener entre todos $10,000. Si acá mínimo son 5,000 míos y acá estoy hablando de que estas personas tengan que tener estos rangos, pues ya tuve que cumplir unas condiciones anteriores y que los otros me ayuden a la sumatoria de los 10,000. ¿Listo? Perfecto. ¿Entendido? ¿Qué empieza a suceder ya en rangos como el que le sigue? Mire, en Top Experto, a mí me van a dar adicional un bono de $1,500. Y llegué hasta 24 niveles en profundidad. Y cuando llego al rango más alto, el de Skyway Experto, me dan un bono extra de $2,000. Miremos rápidamente cómo son el de 1,500. Ejemplo ese que les acabo de dar. Me voy al nivel medio y me voy acá hasta donde dice Top Experto. Miremos las condiciones. Acá me están diciendo, mírenlas acá. Acá, ¿qué me están diciendo dentro de esto? Que para poder cumplir con esas condiciones, acá me dicen, cuando alcance el estado de top experto, le acreditamos $1,500 en su cuenta de bonificación en un periodo de 24 horas. Puede gastárselo para comprar un portátil nuevo o en cualquier otra compra. También en el estado todo experto puede recibir puntos mensualmente y canjearlos por dinero. Para ganar puntos debe realizar una inversión personal mínima de $100 cada mes. Después de eso, los puntos se otorgan de acuerdo con el siguiente esquema. 10 puntos por cada $100 de inversión personal. No se otorgarán puntos por la inversión mensual mínima de 100. 10 puntos por cada socio en la estructura con el estado Top Experto y Skyway Experto. Además, recibirá puntos por cumplir con el volumen planificado de inversiones en la estructura. Al final del mes, todos los puntos recibidos se convertirán en dólares que se acreditarán en su cuenta de bonificación. Interés recibido por el Top Experto de cada nivel, su estructura de afiliados hasta 24 niveles de profundidad. Entonces, miren eso. Cuando yo voy haciendo estas duplicaciones, miren lo que me puede ir beneficiando. Son muchos los ingresos que se pueden empezar a generar cuando yo voy entendiendo esto. Así que pilas, pilas, porque ustedes tienen la información acá. Si ustedes quieren descargar la información en detalle, vayan acá donde dice descargar la presentación del plan de marketing y ahí van a encontrar lo que les digo.
Ustedes pueden tener varias personas en su primera línea. Ejemplo, cuando están arrancando y tienen desde 1 a 5 socios, ya les dan el 15% por todos los ingresos que ellos generen en primera línea. Si tiene de 6 a 9 socios, le van a dar ya no el 15, sino el 16. Si tiene de 11 a 19 socios, ya le van a dar el 17. Y si tiene más de 20 socios en primera línea, le van a generar el 18% de comisión. Así que es una muy buena opción para nosotros estarnos generando ingresos. Perfecto. ¿Listo por ese lado? Devolvámonos entonces acá y sigamos con la presentación. Permítanme un segundo, yo les activo acá el compartir nuevamente y vámonos acá y continuemos con la presentación. Listo. Eso cuando vamos entendiendo el sistema, pilas a la información. Cuando vamos entendiendo el sistema y nosotros tenemos que duplicarlo para que la gente vaya entendiendo eso. ¿Dónde vamos a encontrar y dónde vamos a ver que la gente se vaya conectando también cuando quiere hacer la duplicación? Pues en esos temas, en mirar cuánta plática nos puede estar generando por trabajar de manera juiciosa, disciplinada y de manera articulada con nuestros patrocinadores. Ahora bien, vámonos a esto. Hay que tener en cuenta que hay 7 tareas que nosotros como patrocinadores debemos guiar y enseñarle a las personas con las cuales estamos trabajando. Esas 7 tareas que nosotros tenemos que explicarle son: si estoy registrando a nuevos clientes para nuestro negocio, para hacer nuevos socios, debo asumir la responsabilidad en cada uno de los desarrollos profesionales de nuestros nuevos socios y explicarles con detalle cada una de estas 7 reglas o 7 actividades que debemos nosotros dejar en claro para poder avanzar. ¿Cuáles son? Son estas 7 reglas que nos van a conducir al éxito. Primero que todo, hay que establecer metas. Segundo, hay que hacer una lista de contactos o lista de nombres a quienes vamos precisamente a contactar. Tercero, vamos a hacer una planificación del tiempo. Cuarto, vamos a hacer una invitación a reuniones. Quinto, vamos a hacer presentaciones. Sexto, vamos a hacer seguimiento. Y séptimo, vamos a hacer una tramitación de objeciones. Si quieres, se la repito rápidamente para que ustedes puedan ir tomando nota. Primero, establecer metas. Segundo, lista de contactos. Tercero, planificación de tiempo. Cuarto, invitación a una reunión. Quinto, presentación. Sexto, seguimiento. Y séptimo, tramitación de objeciones. Empecemos a mirar una por una y recuerden que en esta primera sesión vamos a ver la primera parte de todo lo que tiene que ver con este tema de duplicación. No lo podemos hacer en una sola sesión porque es que es bastante extensa la temática. Miremos pues, cuando nosotros estamos hablando de la primera que es establecer metas, vamos a hacer un establecimiento de objetivo. Cada objetivo construido con un nuevo socio debe ser, primero que todo, inteligente. Vamos a ver cómo lo vamos a describir con estas siglas. Cuando hablamos de estas siglas, la S, estamos hablando de que debemos ser específicos, que debemos ser concretos. La M, estamos hablando que debe ser un objetivo medible, que tiene parámetros medibles para que sea evaluado. Cuando estamos hablando de la tercera letra, que es la A, estamos hablando de que debe ser alcanzable. Establecer tales objetivos que son realistas, alcanzables para nosotros como los que estamos desarrollando este tipo de negocio. La R, que debe ser real, necesario y consistente con nuestra misión. Y la T, que es súper importante, que debemos establecer un tiempo. Definir el tiempo para alcanzar cada una de esas metas que nosotros nos propongamos. Vámonos con esta. Estamos hablando de que hay ajustes de objetivos más pequeños. En la vida necesitas saber lo que quieres lograr, a dónde vas. Mira tu vida en los últimos 10 años. ¿Dónde estabas hace 10 años atrás? ¿Dónde estás ahora y qué ha cambiado en tu vida en estos últimos 10 años? ¿Qué le gustaría cambiar en los próximos 10 años? Escribe tus metas de acuerdo con el principio. Un plan objetivo a 5 años, uno a un año, uno a 6 meses, uno a un mes, un horario semanal y una lista de acciones diarias.
Esto lo debemos hacer de una manera disciplinada para que podamos empezar a cambiar las cosas. A título personal se los digo, esto es algo que definitivamente puede tener un impacto en sus vidas en este momento y planificando sus cosas a futuro. Normalmente uno cuando está trabajando se propone diferentes metas y más cuando uno está arrancando su vida laboral. Uno espera trabajar unos años y tener pues como resultados, cada quien tendrá diferentes visiones. En unos años quiero tener el suficiente dinero para tener mi casa propia, para poder, si tienen hijos, haber sacado los hijos adelante y poderles dar un buen estudio, una buena universidad. Me imagino que la primicia de más de uno. Hay otros que pensamos, vamos a trabajar unos buenos años para tener un capital suficiente para dedicarnos a viajar y a conocer el mundo. Pues bueno, les voy a contar mi caso particular. Yo trabajé durante varios años en una compañía en la cual, pues, gracias a Dios, trabajaba muy a gusto. Era coordinador de proyectos, hacía actividades, tenía que estar coordinando personal, tenía gente a cargo. Pero llegó, y eso les digo que trabajé en esa compañía 12 años. ¿Qué? Perdón, 14 años. Y tenía muy buen respaldo de mis jefes, tenía buen acompañamiento, buenos ingresos salariales. Estaba en la zona de confort, como empieza a llamar la gente. ¿Por qué? Porque ya no tenía para dónde ascender, ya no tenía para dónde más, pero pues vivía bien, vivía cómodamente, tenía un buen ingreso, pero me empecé a dar cuenta que definitivamente no era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo para mí, sino yo tenía que llegar, marcar tarjeta, cumplir con unos horarios a diario, y cuando salía, pues uno normalmente ya sale cansado, agotado, o le queda muy poco tiempo para hacer las actividades que ya uno desea hacer y posteriormente ya irse a la casa a descansar. Empecé a mirar qué oportunidades iba teniendo dentro de la misma empresa. Llegué al punto donde ya no podía ascender más, sencillamente porque no tenía en ese momento las capacidades o habilidades que me exigen dentro de los estándares tradicionales de una empresa. ¿A qué me refiero? Yo tengo especialización, como se los conté al comienzo de la presentación, pero para poder subir al cargo que estaba más encima mío, que ya era uno, era el de mi jefe, pues directo, esa persona tenía 3 maestrías, tenía 2 doctorados, pues una persona muy preparada en el campo en el que nosotros nos estábamos moviendo. Para yo poder llegar a alcanzar a un nivel, por lo menos, del que esa persona tenía, pues estamos hablando de prácticamente ya toda la vida se la ha pasado estudiando. Muy respetable, una persona súper talentosa, dominaba 3 idiomas, había tenido experiencias trabajando fuera del país, entonces son cosas que, por lo menos yo, no tenía la oportunidad de hacerlo. Y al comienzo se siente uno muy frustrado porque pues me puse a mirar y a echar números, como decimos acá, tirar calculadora. Y yo decía, bueno, que yo me haga un doctorado normalmente son 4 años acá en Colombia. Y un doctorado estamos hablando que promedio, en esa época estábamos hablando de 10 mil a 15 mil dólares que valía un doctorado promedio en esa época, porque en este momento vale muchísimo más. No podía retirarme de trabajar, porque entonces con qué ingresos iba a realizar el doctorado. Y desafortunadamente, cuando uno quiere hacer un doctorado, normalmente tiene que tener la disponibilidad prácticamente que completa, porque eso le absorbe uno todo el tiempo si no quiere sacar un muy buen resultado de esos doctorados. En fin, en últimas es que llegó un momento en que yo dije, definitivamente por acá no es, empecé a mirar otras opciones y fue cuando llegué a este tipo de negocios, a trabajar el mercado en red. Inicialmente no tuve muy buenos resultados porque me metí en algunos sistemas que no conocía muy bien y si uno no aprende y no conoce, pues no va a tener los resultados que uno quiere. Retomé el tema de Skyway porque yo inicialmente lo había hecho como por ir haciendo un ahorro, pero posteriormente tomé la decisión de hacerlo. Por acá nos están saludando desde Barcelona, España. Nos saluda Natalia. Muchísimas gracias, Natalia, por estar acá conectada. Qué pena que me salía y es que se ve chiquitico acá en la pantalla donde estoy. Muchísimas gracias, Natalia, por estar conectada desde Barcelona y estar acá atenta a la información. Bueno, retomo ahí. Les estaba diciendo, entonces tomé la decisión y retomé los temas que tienen que ver con tecnologías Skyway y lo hice a través de Skyward Community. Entonces, mire,
haciéndoles el comparativo con esta imagen que les estoy mostrando en este momento, ¿qué es lo que sucede? Hace 10 años atrás estaba en una zona de confort donde sencillamente estaba trabajando de manera articulada con varias personas, tenía responsabilidades, tenía que manejar un tiempo, tenía que manejar unos horarios, tenía que manejar unos resultados. ¿Estaba bien? Sí. ¿Estaba cómodo? Sí. ¿Tenía buenos ingresos? Sí. ¿Qué me faltaba? Sentirme independiente, sentir que yo puedo hacer las cosas mejores por mí mismo y sin tener que estar siguiendo como unas órdenes, sencillamente al ritmo que yo lo quiera hacer. Pero, ¿qué dije yo en el momento que retomé con Skywalk? Si definitivamente yo me retiré de la empresa donde estaba bien, es porque quiero estar mucho mejor de lo que estaba. Y así lo empecé a hacer. Empecé a analizar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y qué quiero tener como resultados en los próximos años. Miren, se los quiero mencionar. Hace 4 años que tomé la decisión de renunciar a mi empresa en la cual estaba. Y hace 2 me dediqué a trabajar de lleno, a trabajar de manera disciplinada, y les puedo decir que días como hoy estoy trabajando acá, desde un lugar súper hermoso acá en Colombia, que vine de hacer presentaciones en 4 diferentes ciudades, invitando y entrenando, duplicando a nuevos líderes, a líderes que vienen desarrollando y a nuevos líderes que están ayudando a expandir el negocio en diferentes partes de acá de Colombia. Posteriormente quiero hacerlo desde otras ciudades y, por qué no, desde otros países. Empezar a duplicar a manera exponencial acá en toda la comunidad hispana, porque es que los hispanos somos muy pocos los que estamos en este tema. Y se los he dicho cuando hago mis presentaciones. En agosto de 2019, cuando se realizó la 4ª versión del Ecofest, que fue en Bielorrusia, allí tuve la oportunidad de estar. Y ahí me di cuenta que la comunidad hispana somos muy pocos los que conocemos de este proyecto. Y ahí me di cuenta que la oportunidad de crecimiento y de expansión y de duplicación para nosotros, todos los de la comunidad hispana, es bastante. Que podemos aprovechar y que podemos generar muy buenos ingresos. Que los ingresos dependen de ustedes, dependen de la disciplina y depende de la constancia que quieran realizar. Así como se pueden ganar en un mes $50 porque solo registraron una persona, lo pueden hacer. Pero pueden tener ingresos, no sé, de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil dólares. Depende del trabajo y la dedicación que ustedes quieran colocarle a este negocio. Hay oportunidad de generar. Adicional a eso, lo que más me llamó la atención para poder duplicar la información de Skywalk Community es que nosotros no empezamos acá a ser simplemente unos consumidores o unos distribuidores de algo, de un producto o servicio, no. Nosotros vamos adquiriendo participaciones de una compañía. Y recuerden que es una compañía de marca a nivel mundial, en donde nosotros vamos adquiriendo una partecita de esa gran torta, de esa gran pastel que es Tecnologías Skywalk. Y que adicional a eso, por lo menos mi experiencia, cuando yo arranqué, esto estaba en planos y que esto muchas veces la gente me decía, está loco, ¿cómo se pone a invertir en una compañía que está al otro lado del planeta y que no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo con ella? Hoy por hoy les digo que si los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo en esta empresa es porque vamos por muy buen camino. Si gente como todo lo que son Sharjah, Dubái, Abu Dhabi y todos estos lugares de esta parte del planeta han visto esta oportunidad, han visto todo lo que está sucediendo con nuestra compañía, cada vez me da mayor seguridad para seguir compartiendo la información. Por lo tanto, ¿qué me veo yo visualizado cuando hago este ejercicio por lo menos a 5 años? Que ya vamos a estar a cierre de las 15 etapas, que ya vamos a estar recibiendo resultados o ingresos por las participaciones que nosotros hemos venido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Que en 5 años yo ya estoy segura que puedo estar viviendo tranquilamente de los dividendos o rentabilidad que me pueda empezar a generar esta compañía. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy duplicando, me voy generando los ingresos en este momento. Pero como estoy adquiriendo participaciones de la empresa, pues cada vez quiero seguir aumentando y aumentando mi portafolio para que al cabo de esos 5 años, pues yo pueda estar tranquilo, que yo pueda recorrer y seguir conociendo más lugares del planeta. Poder mostrando, puede que en ese momento ya con Skywalk Community, como ya se han cerrado las 15 etapas,
Pues miraremos qué otros proyectos o qué otras cosas podemos generar allá para los que queremos seguirlo haciendo. Pero los que no, pues ya podemos estar tranquilos y podemos vivir de los resultados del buen trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora. Así que tengan eso muy presente a la hora de seguir duplicando también la información. Miremos ahora bien, para cuando nosotros queremos empezar a tener resultados, este sí que es clave. Mire, perdónenme un segundo. Hoy les estoy hablando que estamos a 18 de agosto, perdón un segundito. Hoy estamos a 18 de agosto del 2021, ¿verdad? Les digo, nos quedan menos de 20 días para que nosotros hagamos planes de acción como lo que les estoy mostrando acá en pantalla. Uno habla de hablar de planes de acción a un mes, a 3 meses, a un año. Esto ya no lo podemos hacer a un mes, no, porque es que estamos a menos de 20 días y nosotros recuerden que tenemos dentro de nuestro sistema un tema que se llama la maratón. Y esa maratón nos compartieron unas visiones para que nosotros también podamos compartir información de lo que podemos hacer para poder clasificarnos a premios para poder ir a la Expo Dubai. ¿Y qué es lo que nos han dicho ahí dentro del sistema? Miren, ¿dónde podemos encontrar información? Nos vamos a la pestaña que dice eventos. En eventos nos vamos a la sección que dice noticias. Y en la sección noticias vamos a encontrar toda la invitación que nos han hecho durante este mes a ser partícipes de la maratón. ¿Y para qué esa maratón? Precisamente nos están incentivando a los temas de duplicación. Si yo duplico la información, puedo acceder a cosas tan importantes como esto, miren. Estamos en el tiempo justo para poder todavía alcanzar los resultados necesarios para poder acceder a premios como son incentivos en dinero para poder comprar los tiquetes e irnos a Expo Dubai. A acceder a premios como es la estadía en hoteles ahí en Expo Dubai durante este evento. Miren lo que nos dicen acá. Gana un viaje a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo lo hacemos? Duplicando, entregando la información, compartiendo esta visión con más personas alrededor del mundo. Importantísimo. Recuerden que es que esto no es algo simplemente para nosotros. Esto no, o que solo lo podemos hacer en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país. No. Esto es una visión a nivel mundial y nosotros podemos contactar a las personas de cualquier parte del planeta que quieran, que conecten con nuestra visión. Y recuerden que es que nosotros no estamos haciendo esto simplemente por dinero. Nosotros estamos sembrando una semillita para lograr que nuestro planeta sea mejor. Y estamos en este momento construyendo un legado para nosotros, para nuestras siguientes generaciones y para el planeta entero. ¿Qué nos están diciendo acá? Miren, la presentación de tecnología de hilos de este año se llevará a cabo en el centro de Unisk String Technologies en Sharjah el 22 de octubre de este año. Sin embargo, pilas a lo que nos dicen acá, el número de posibles participantes en este evento será limitado. Por lo tanto, les brindamos una oportunidad para que los inversores y socios más activos asistan a la presentación de unos de los premios. Para hacer esto, deben estar entre los ganadores de nuestra competencia global Expo Maratón y para que el viaje a los Emiratos Árabes Unidos sea aún más interesante, decidimos organizar un tour exclusivo para los mejores participantes del maratón. ¿Ven todo lo que está sucediendo acá? En este tour puede ver en vivo todos los lugares más importantes del proyecto en los Emiratos Árabes. El programa incluye una visita a la Exposición Mundial de Innovación Expo Dubai, un recorrido por el centro de Unisk String Technologies en Sharjah, una reunión a puerta cerrada con los socios de Skyward Community, presencia en el discurso del autor de estas tecnologías, el ingeniero Anatoly Eduardovich Yunisky, y mucho más. Así que miren todo lo que está sucediendo. El nivel bronce es una oportunidad para que muchas personas puedan acceder a algunas promociones especiales que se van a tener en unos paquetes de inversión posteriormente. Acá nos dicen, desde el 1 de septiembre del 2020, pilas a lo que están diciendo acá, hasta el 31 de agosto de este año, vuelvo y les digo, nos quedan menos de 20 días, aumente el volumen total de las inversiones personales y atraídas en la primera línea a $2,500. Tengan en cuenta, la proporción de inversiones personales y atraídas no importa, por ejemplo, puede lograr el volumen requerido solo con la ayuda de las inversiones personales o solo con la ayuda de inversiones atraídas. ¿Qué nos dicen? Premios por cumplir las condiciones del nivel bronce.
A partir del 1 de octubre tendrá acceso a una oferta de inversión limitada de Expo Límite. Mire, socios, si usted de pronto no le está prestando la atención necesaria al tema de duplicación, esto es una oportunidad para que la haga, que lo haga y que lo pueda empezar a duplicar de la manera más efectiva y con unos premios súper geniales para poder asistir a Expo Dubai. Si va a ser bronce, la única condición que le están diciendo es que usted tiene que tener como mínimo una inversión personal o entre suya y su primera línea de $2,500 como mínimo. Le dicen que va a poder acceder a Expo Límite con un mayor descuento. Los términos detallados nos los dicen acá. Cualquier número de personas puede llegar al nivel de bronce. Eso para que simplemente tengamos mayores oportunidades. ¿Qué quiere decir sencillamente? Que puede ser que el paquete de $1,000 que normalmente en este momento nos está dando 30,000 participaciones, si usted accedió y quedó con ese rango de bronce, le pueden dar, no sé, ejemplo, no, por los mismos $1,000 no le dan 30,000, sino que le dan 50,000 participaciones. O ya la empresa nos dirá, no sé las condiciones, pero lo que sabemos es que nos van a dar unos mejores resultados por haber accedido a esto. Ahora bien, miren los otros niveles que vienen acá. Viene el nivel plata. El nivel plata nos dice que para alcanzar este nivel debe cumplir 3 condiciones. Pilas a esta información. Tiene que llevar el volumen total de inversiones personales y atravesar la primera línea de $15,000. Miren desde la fecha, eso no le están diciendo que tenía que ser solo acá en el mes de agosto, sino desde el 1 de septiembre del 2020 y hasta el 31 de agosto de este año. O sea que nos, vuelvo y le repito, nos quedan menos de 20 días para que dupliquen la información y podamos acceder a todo esto. $15,000 entre usted y los que tengan su primera línea. Haga un total de al menos $500 de inversión personal. Mire, suyos mínimo $500. Y en las mismas fechas, desde septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año. Tercero, invita a 2 nuevas personas de la primera línea que del 1 de junio, esto sí va desde este año, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Entonces debe hacer una invitación de al menos 2 nuevas personas en su primera línea. De que se registrarán en su cuenta personal, estarán verificadas y abrirán un plan de pago a cuotas con un pago mensual de al menos $100. Miren, al menos $100. Premios por el cumplimiento de las 3 condiciones del nivel de plata para usted estarán disponibles los siguientes premios. Acceso a partir del 1 de octubre de 2021 a una oferta de inversión limitada Expo Limited con un mayor descuento. Entrada a la Expo Dubai, viaje al centro de pruebas, excursión por la casa ecológica. Y el nivel de oro es este. Tienes que llegar al volumen total de inversiones personales y a través de la primera línea de 20,000 desde el 1 de septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año. Y haga un total de al menos $1,000 de inversión personal en las mismas fechas. Invite a 4 nuevas personas en su primera línea del junio 31 de agosto hasta el, perdón, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Y se deben registrar y al menos estar pagando un paquete mensual de al menos $100. Pilas a esto, 4 para poder llegar al rango oro, inversión mínima de 1,000, inversión entre usted y primera línea de $20,000. Y miren las fechas para poder cumplir. Así que esto es una gran oportunidad. Miren lo que nos comparten acá en este videito. A ver si nos lo deja ver y si no, sencillamente después ustedes se meten ahí a su oficina virtual para que lo puedan encontrar. Thank you.
¿Cómo la ven, socios? Espectacular, ¿verdad? De eso se trata el tema de duplicación, de tener que aplicar las habilidades que nosotros vamos adquiriendo con todos estos entrenamientos, con toda la información que yo les voy compartiendo para que podamos aplicarla y poder tener resultados. Esto no se trata simplemente de capacitarnos. Miren, en la vida nosotros podemos tener un montón de información. Nosotros podemos haber ido a la mejor universidad, pero si eso no lo colocamos en práctica, ¿qué resultados vamos a tener? Si nosotros tenemos experiencias a lo largo de la vida, siempre, si nos gusta leer mucho, si nos gusta llenar este de acá arriba el cerebro de información, pero no lo aplicamos, pues ¿qué resultados vamos a tener? Ninguno. Así que miren, nosotros acá les vamos compartiendo información de todo lo que estamos haciendo en temas de duplicación, pero nosotros tenemos que tener resultados para poder adquirir todos esos objetivos que nos vamos planteando. Nosotros tenemos unos sueños, nosotros tenemos unas metas, las convertimos en objetivos que sean medibles y cumplibles. Nosotros vamos haciéndolo y de esta manera, si ustedes desde que arrancan en su negocio, desde que conocen lo que es tecnología Skyway, desde que conocen todas las herramientas que tenemos en Skyward Community, se ponen con disciplina, empiezan a tener resultados como este, como mínimo. Cuando uno arranca a llevar en un mes a los socios que invitó, a los 5 socios que invitó, a que lleguen al rango líder. Y ojalá antes de los 60 días que lleguemos a los rangos máster. Si en este momento usted que está cansada ha venido desarrollando esto, pues miren todos los beneficios que tenemos con lo de la maratón. Aprovechenlo, trabájenlo, desarrollenlo y nos veremos allá en Expo Dubai 2021, por lo que para allá, con la bendición de Dios, estoy más que planillado para ir. Miren también esto que les voy presentando acá. Cuando nosotros estamos hablando acá de estos temas también es de crear esa red personal. La construcción de una estructura en red es la base de ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios de marketing en red. Para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar nuevas peras, entrenarlas para conocer el sistema de duplicación para que puedan hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. De este modo aseguraremos que la estructura crece en profundidad y anchura. Si yo me quedo solo con esas 5 personas y nunca más trabajé, pues sí, está bien. Puede que yo los haya capacitado muy bien, puede que los haya entrenado muy bien, puede que sean unos expertos y que, mejor dicho, que están haciendo las cosas mucho mejor de lo que yo las puedo hacer. Pero si yo solo me quedo con ellos, de acá a mañana ellos de pronto se van desanimando por algún motivo o no tienen los resultados que de pronto quisiéramos que tuvieran, pues no me puedo quedar solo con ellos. Tengo que cada vez empezar a volver. Ya cerré ese ciclo con estas 5 personas, las capacité, las entrené, llega unas nuevas personas a las cuales estoy invitando. Eso funciona acá y en diferentes actividades en la vida. Ejemplo. Cuando yo soy maestro, yo soy docente y tengo un grupo de estudiantes, pues la idea es que yo los capacite y los entrene también, que ellos ya no me requieran a mí, sino que pasen un siguiente nivel, porque ellos ya tienen todo ese conocimiento. En el caso de nosotros, el siguiente nivel es que ellos pueden empezar a hacer la duplicación de la información y empezar a crear sus propios equipos de trabajo y ir haciendo lo mismo que yo les enseñé. Eso lo denominamos un sistema en cascada. Yo enseño, yo le entrego información y el posterior vuelve, replica y sigue haciendo lo mismo. Pero yo no me puedo quedar simplemente entrenando un grupo. Vuelvo al ejemplo del maestro. Si yo ya terminé un curso, yo ya capacité a las personas, pues ¿qué pasa? Llega nueva gente que quiere adquirir conocimientos para poder avanzar. Pasan ese proceso y siguen. Eso mismo tengo que hacer yo. Muchas veces no nos llegan a nosotros los clientes de la nada. Tenemos que empezar a buscarlos. Yo busco otra vez nuevamente 3 a 5 personas y vuelvo y arranco el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya no tengo 5 personas en mi primera línea, sino que voy teniendo 10, 15, 20 y las que yo desee tener en mi primera línea. Y que la idea es que todos ellos vayan haciendo el mismo trabajo. Y vuelvo y les digo, si yo arranco de 5 en 5, si yo ya tengo mis primeras 5 personas en primera línea, ellos están haciendo el trabajo con juicio, mínimo en segunda tengo 25, después son 50, después son 150 y así sucesivamente. Entonces, hagan nada más esa prueba. No es lo mismo usted ganarse el 15% de 10 personas que pueda tener en primera línea a ganarse el 1% por allá de 10.000 o 100.000 personas que pueda tener en una séptima, octava línea de trabajo. Entonces vaya mirando, porque es que eso le va generando precisamente eso,
un crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial se va a ver reflejado en dinero. Y ese dinero le va a ayudar a usted también a seguir creciendo. ¿Por qué se los digo? Porque a medida que usted va teniendo también esos ingresos, usted también puede mandar imprimir material bajo la normatividad de la compañía, bajo los lineamientos, en donde puede incentivar a la gente. Si ustedes me siguen de pronto en mis redes sociales, en mis perfiles, en los diferentes temas, hemos hecho también los temas de identificar a nuestros nuevos socios, los invitamos a tener una gorra, un botón, una camiseta, cosas que nos ayuden a ir de manera visual a esas reuniones donde más gente se va a animar y dicen, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué se trata esta comunidad? ¿Cómo puedo pertenecer a ella? Yo quiero también de eso. Entonces, lo podemos ir haciendo. Pilas a esto que les voy a decir acá. Cuando nosotros estamos arrancando dentro de estos temas, tenemos que también estar pendientes de la lista de contactos. Cuando nosotros estamos arrancando un negocio, tenemos a un nuevo socio, está bien. Vamos empezando a tener una lista de contactos de todo lo que estamos hablando. Y las que esto es lo segundo que yo les venía hablando, de las 7 tareas específicas que tenemos que compartir. Vamos a establecer esa lista de contactos. Esa lista de contactos es el activo más valioso que tenemos, pero muchos de los que trabajan en el neuromarketing o neuromarketing subestiman este fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer en tu teléfono móvil, sino que debes escribirlos en un papel. Coge un lapicero, coge un papel y empieza a rayar y verás que se te va viniendo y cada vez se te va viniendo más gente. Muchas veces yo lo cojo en la lista de contactos y como que sí, como que me acuerdo, pero a medida que uno hace el ejercicio, a la mayoría no funciona, lo vamos colocando en un papel y nos vamos acordando también de todo lo que va relacionado a él. Y muchas veces nos acordamos de él e inmediatamente hacemos una línea y empezamos, oiga, esta persona me puede ayudar a contactar a este y a este otro personaje. Puede que yo no los tenga en mi lista del teléfono, pero cuando yo me acuerdo de esa persona, inmediatamente puedo decir, ah, venga, es que Pepito, yo estoy seguro que él tiene acceso a fulanito, tiene acceso a Pepita, a Rosita, a quien quiera, pero yo los teléfonos de ella no los tengo. Yo para poder acceder a ellos, si yo llego a esta persona, puedo acceder también directamente a estas otras personas. Incluso, cuando nosotros estamos haciendo ese ejercicio, por lo menos a mí me pasa, yo llego y coloco el ejemplo que les estoy diciendo. Me acordé, ah, venga, es que Carlos, yo sé que Carlos, donde yo logré comentarle a Carlos y él conecte con esta visión, él es muy buen amigo de Liliana, de Susana, de Pedro, de Juan, y ellos pueden ser muy buenos potenciales personajes para que ingresen acá. Cuando yo logro conectar con la visión con él, inmediatamente puedo aprovechar a eso. A decirle, venga Carlos, usted, yo sé que, ¿por qué no aprovecha y le hacemos la presentación a estas personas que usted conoce? Yo sé que usted es muy buen amigo de ellos, yo sé que usted los conoce y a mí, pues, yo no tengo la confianza con ellos, pero con usted sí la tiene. ¿Por qué no aprovechamos y saque un espacio y les presentamos esta oportunidad? Ya veremos qué nos dicen, pero por lo menos aprovechemos a darle la presentación. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy pensando en la persona a la cual yo quiero invitar y el que quiero que sea mi socio directo. Pero a la vez yo ya lo estoy motivando a que él empiece a desarrollar su duplicación. Mire, de una vez no lo estoy trayendo a él a que él lo piense directamente. Inicialmente pues haré la tarea de decirle en quién crees o en quién piensas que pueden ser personas que les interese. Si ellos no me mencionó a los que yo creería también que sé que él los conoce, pues aprovecho y se los digo, mira, tú ya me diste una lista de contactos de los que tú crees. ¿Y por qué no piensas también en estas otras personas que de pronto no los tenías tan presente? Ahí le estoy ayudando a hacer también la lista de contactos de mi socio directo. Y de esa manera podemos empezar a apoyarlo en el tema de la duplicación. Ahora bien, las relaciones son parte de tu vida y no usarlas es simplemente hacernos un daño a nosotros mismos. El libro de contactos es un capital, tremendo capital que nosotros tenemos como los que trabajamos en negocios en red. No, pilas a lo que les voy a decir, no seleccionemos a los clientes, no decidamos por ello, no predigas ni adivines. ¿Por qué? Porque es que ustedes no saben dónde tienen esa mina de oro. Así de sencillo. Hay muchas personas que llegan y dicen, venga, no, yo no invito a tal persona porque eso yo sé que ni le gusta. O yo no invito a esa persona porque no, yo sé que anda sin un peso y eso no va a invertir acá.
O no, yo no invito a esa persona porque es que, no, 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 eso mejor ni le digamos. Miren, no se pongan a pensar en eso, simplemente ustedes compartan la visión con las personas porque es que nosotros acá no estamos hablando, nuevamente les digo, acá nosotros no estamos hablando de duplicar simplemente para pensar en ingresos económicos, sino estamos duplicando en pensar en cómo podemos ayudar a mejorar a nuestro planeta, en pensar cómo podemos hacer las cosas de una manera mejor, en cómo podemos preservar, en cómo podemos dejar un legado. Si ustedes comparten la información con la gente como debe ser, las cosas van a ser mucho más efectivas. Pueden que no se conecten para simplemente duplicar el negocio, pero lo pueden hacer porque ellos dicen, venga, yo sí quiero comprar unas participaciones para mí y para mis hijos y para mis nietos, pero no me gusta estar, no me interesa contarle a nadie más. Bueno, inicialmente es una opción. Pero cuando ellos empiecen a ver todo lo bueno y los beneficios que tiene la compañía, probablemente ya no solo invitó a su familia, sino que a su vez ellos también empezaron a invitar a más personas. Así que miren, el poder de la duplicación es tremendo y no sabemos desde qué lugar puede empezar a llegar. Así que tengan mucha atención y tengan muy presente eso que yo les estoy contando para que podamos ir mejorando todo este tipo de cosas. ¿Listo? Ahora, vámonos acá también. Cuando nosotros estamos hablando con la gente, tengan pendiente también todo este tipo de cosas. Esto que les muestro acá es lo que les acabo de decir. Cuando ustedes hagan esa lista, no descarten a la gente. Se los voy a dar con un ejemplo. Hay un socio que precisamente en estos días, en la gira que estuve por acá en el Huila, él decía, miren, yo arranqué en este negocio y yo no tenía un solo peso para poder hacer la compra de mis participaciones. Pero vi la oportunidad de negocio. La persona que lo invitó a él creía que él no iba a hacer nada, sencillamente que se iba a quedar quieto y que como de entrada le dijo que no tenía dinero para invertir, pues él ya como que no le prestó mucha atención. Él le preguntaba frecuentemente a su patrocinador algunos temas que no tenía claros y llegó y empezó a trabajar. Señores, llegó una persona que de inmediato le hizo su primer cliente, mejor dicho, fue una persona que hizo una inversión de un paquete de 5 mil dólares. Y de esos 5 mil dólares, pues él se generó el 15%. Y es una persona que vivía normalmente de un salario mínimo. Así que hagan cuenta cuánta plática se pudo haber ingresado. ¿Eso qué hizo? Que lo motivó tremendamente. Y con esa motivación empezó a trabajar con más disciplina, con más juicio y empezó a desarrollar el negocio. Entonces, y el patrocinador está feliz. Y él es de los que nos dicen en las reuniones. Yo juraba que él no, que él ni siquiera me iba a prestar atención, que no iba a desarrollar nada de este negocio, pero para él dice, afortunadamente me equivoqué, así que precisamente no se queden simplemente pensando en quién puede hacerlo mejor que otro, simplemente compártanle la información a todo el mundo. Ustedes no saben dónde van a encontrar esa minita de oro o ese diamante para poder seguir creciendo. ¿Listo, mis socios? Pues bueno. Los voy a dejar con esta diapositiva acá, que es donde nosotros hablamos de compartir de manera periódica también información e ir imprimiendo e ir sacando material que nos pueda ayudar a duplicarnos. Como yo les dije, miren, hagan su ejercicio también ustedes que ya son socios de la compañía, manden imprimir un pendón, manden imprimir un backing, una valla para que donde ustedes se vayan a reuniones, pues por lo menos tengan la información. Ahí en los grupos, en las redes, en todo, ustedes van a encontrar que muchos de nosotros que hacemos reuniones presenciales, pues lo colocamos. Eso nos ayuda a identificarnos, a generar esa imagen, a compartir la información. Cosas como estas empiezan a tener material impreso para que puedan compartir. Yo acá les presento, por decir, uno de los que yo imprimo, mira. Con los lineamientos de la compañía, el logo de la compañía, yo empiezo a compartir información oficial de la empresa. Yo no me voy a poner a inventar, sino que tengo que sacar información de la compañía. ¿De dónde saqué la información? De la página oficial de la empresa. ¿Qué cositas comento acerca de nosotros? ¿Qué es la tecnología? ¿Cómo funciona? Cosas de esas. Esto lo mando a imprimir y lo empiezo a compartir y con mis datos de contacto. Para mayor información, contáctenme. Por ahí lo voy dejando a personas cuando me reúno, o tarjetas de presentación, o un bolígrafo, una gorra. Eso ayuda a identificarnos y ayuda a que cada vez las personas como que digan, venga, yo quiero ser parte de esa gran empresa. Entonces, estrategias hay muchas. Estrategias de duplicación hay muchas, pero hagámoslo de una manera objetiva, de una manera disciplinada. Socios, no les quito
No los sigo por acá, por el día de hoy, una horita de presentación para que no se me cansen, para que no se me vayan a aburrir. Sé que es un tema extenso, pero recuerden que los miércoles a la 1 de la tarde Colombia estamos haciendo esta presentación, así que les agradezco por estar conectados acá. Muchísimas gracias a las personas que se conectan, que duplican, que comparten la información. Y recuerden, nos vemos el siguiente miércoles, 1 de la tarde, hora Colombia, para seguir adelante con la segunda parte de esta presentación. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que con Skyway salvamos el planeta. Un abrazo gigante para todos.